¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo Soberanía y Memoria del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, segunda temporada 2021. Hoy, digamos, tenemos una transmisión especial, como todas, siempre lo decimos, porque nunca, nunca está de más hablar de soberanía en nuestro país. Es un tema que además requiere de mucha difusión. Nosotros acá desde el museo y desde este programa en particular, que nos jactamos de ser un programa federal, Malvinas también es una causa federal. Invitamos a quienes nos están viendo y se están sumando a esta transmisión a que nos comenten en el chat, ya sea en la transmisión de Facebook o en la transmisión de YouTube, de dónde son, de dónde nos están acompañando, porque nosotros siempre tomamos registro de dónde nos están viendo, de qué localidad, por lo general siempre de Tierra del Fuego, de la ciudad de Ushuaia, de Río Grande, también del litoral, de Misiones, de Corrientes, así como también de todas las provincias a lo largo y a lo ancho del país, así como también nos han visto desde otros países también, que se han solidarizado y sumado con la causa Malvinas. Y por supuesto también los y las invitamos a sumarse a nuestras redes, a seguir nuestra página de Facebook, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto compartir estas charlas que están saliendo en vivo desde nuestras redes sociales para proyectar y difundir aún más nuestro compromiso con nuestra soberanía nacional, no solo en Malvinas y en las Islas Atlántico Sur, sino también en el sector antártico argentino, y lo menciono bien, ese nombre clásico, ¿no?, que tiene nuestra soberanía en la Antártida, porque hoy tenemos un invitado que nos va a hablar justamente de la proyección de nuestra soberanía hacia el sur de lo más profundo de nuestro país. Ya nos acompañó el año pasado con una charla más que interesante, que la recomendamos que la vean, sobre el nexo subantártico, sobre nuestra soberanía en las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, pero esta vez nos vamos a ir un poco más al sur. ¿Sí? Vamos a atravesar ese paralelo donde empieza el sector antártico argentino, y qué mejor que para hablar de la Antártida y nuestra soberanía al sur, al extremo sur de nuestra patria. Con nosotros el doctor en historia y jefe del área de ciencias sociales y comunicación del Instituto Antártico Argentino, Pablo Fontana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias Juan por la invitación para esta charla. Bueno, les cuento Bien, yo ahora me voy a encargar de las preguntas, no te preocupes. La idea es que sea un ida y vuelta, digamos, dinámico. Para quienes nos están viendo, les aclaramos que estamos en el Museo Malvinas, por supuesto respetando el distanciamiento social en esta pandemia que lamentablemente nos, digamos, sigue avanzando y que también nos llevó de alguna manera, no solamente a nosotros como museo, sino a ustedes del Instituto Antártico Argentino, corregime si estoy equivocado, a hacer toda una apuesta de contenidos en el marco de la virtualidad, ¿sí? La virtualidad y el ciberespacio también como un territorio donde nosotros, si se quiere, como instituciones hermanas, el Museo y el Instituto Antártico Argentino, nos hemos proyectado en el ciberespacio. Y yo quería arrancar la charla, tomando en cuenta la charla anterior, que hablamos de Georgias y de Sándwich del Sur, hablamos del nexo subantártico, y aprovechar esta instancia, bueno, vamos a irnos más al sur. Contanos un poco, Pablo, que sos historiador y tenés de alguna manera una mirada con perspectiva histórica de la Antártida, más allá de lo jurídico. ¿Cuáles son de alguna manera los inicios y los orígenes de nuestra soberanía en la Antártida y de alguna manera por qué nosotros como argentinos y argentinas podemos decir que vivimos en una nación bicontinental? Sí, bueno, en realidad los fundamentos para la soberanía argentina, o sea, de la Antártida argentina, ¿no? No son solo históricos, hay de todo tipo, también hay fundamentos geológicos, de continuidad geológica, de continuidad geográfica, que son mucho más atrás que la historia, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar solamente de la parte histórica porque es lo que me especializo. Uno podría decir que incluso Argentina hereda su territorio antártico de España, ¿no? En el sentido, bueno, por la bula papal, el Tratado de Tordesillas y demás, pero bueno, no nos vamos a ir tan atrás, más allá de esta cuestión de que se haya o no heredado un territorio español.
La verdad es que también es un territorio que Argentina se ganó por derecho propio, por todas las acciones que viene llevando en ese territorio prácticamente desde su descubrimiento, ¿sí? O sea, la Antártida es el último continente en ser descubierto por el ser humano. Hay toda una serie de descubrimientos oficiales paralelos, podríamos decir, que se dan entre 1819 y 1820. ¿Sí? Que son, bueno, los de Bellingshausen, ruso, Smith, británico, Palmer, norteamericano. Pero ya años antes de estos descubrimientos oficiales se sabe que habían foqueros de distintas naciones que iban a la península Antártica, a las islas de Arai Shetland del Sur, por ejemplo, la isla de Excepción, a cazar focas, ¿no? Hacer su trabajo. Y ahí pruebas, hay indicios y hay también pruebas de documentos de que había foqueros rioplatenses, o sea, de las Provincias Unidas del Río, las Provincias Unidas del Sur, ¿no? Que estaban, habían nacido ahí hace muy poquito, que se dirigían a esas islas a cazar focas, pero que no decían nada, no daban la posición exacta de las islas, ni hablaban de ese continente nuevo porque no querían competencia, ¿no? Entonces, hay documentos argentinos, por ejemplo, de 1818, donde se habla de, bueno, se autoriza a uno de estos buques a ir a cazar a esas islas, entre comillas, ¿no? Islas que están a la altura del Polo Sur, ¿no? Ahí es donde está Aguirre, ¿no? Esas son las autorizaciones, un tal Aguirre, ¿no? Claro. Entonces, ya desde ese momento, Argentina está presente en el continente, incluso antes de su descubrimiento oficial. Digo, presente de forma privada a través de estos foqueros, pero también legislando sobre ese territorio, ¿no? Esto es muy importante. Después, bueno, después, muy poco después tenemos la creación de la Comandancia de Malvinas, ¿no? Lo que va a ser un paso para atrás va a ser, bueno, la ocupación ilegal británica de Malvinas, ¿no? Justamente la creación de la Comandancia tenía que ver también con controlar un poco esta acción desenfrenada de ciertos países, de los foqueros de ciertos países, ¿no? Hay una fiebre foquera en esos primeros años posteriores al descubrimiento oficial de la Antártida, que llega más o menos a una espiral prácticamente casi extincionista, ¿no? Después esto va a ir cayendo. Pero ¿por qué digo de algunos países, ¿no? O sea, algo parecido vamos a tener en Georgia. Esto habíamos hablado un poco en la charla la vez pasada sobre las islas subantárticas. Si vos te fijás, bueno, en Georgia la primera población en las Georgias del Sur fue una población o sea, un asentamiento de la Compañía Argentina de Pesca, Ingrid Viken, donde, bueno, la Armada Argentina también ayudó a instalar este primer poblado, esto en 1904. Al año siguiente tenemos la instalación del Observatorio Meteorológico Argentino y Geomagnético, ahí Ingrid Viken también. Bueno, y al principio la única compañía que actuaba en las Georgias era la Compañía Argentina de Pesca, ¿no? La única compañía ballenera. Después, con la ocupación ilegal británica, que se da de facto 2 años después, empiezan a llegar un montón de compañías de otros países, balleneras, ¿no? De europeas más que todo. Y lo que se va a dar también con estas compañías es algo muy parecido a lo que pasa ahora en el mar argentino, ¿no? Que es, o sea, tenemos la pesca, digamos, realizada por compañías argentinas, ¿no? Que, digamos, se atienen más o menos a cuotas, a cuidar el recurso, ¿no? Porque es un recurso que es el recurso, el único recurso que ellos tienen, ¿no? Pero después, bueno, en estas compañías balleneras que van a venir de afuera, también se va a dar como una especie más de caza desenfrenada, ¿no? Sin cuidar tanto el recurso, al punto que se va a llegar en la década del 50 prácticamente casi la extinción, ¿no? De algunas especies de ballenas. Ahí te Después, bueno, sumo, perdón, sí. que hay un día, hay un efeméride, digamos, de la Antártida, antes de ir a la década del 50 y 40, que es de alguna manera tu especialidad, que eso se refleja muy bien en tu famoso libro, digamos, La pugna antártica, pero ahí vos mencionaste en 1904, ¿no? Que es como un año clave, no solamente en Georgias del Sur, sino también que se toma como el hito del comienzo de la soberanía argentina en la Antártida, porque a partir de ese momento. Si mal no recuerdo, 22 de febrero, que es el Día de la Antártida Argentina, nos asentamos de forma permanente en la Antártida, ¿sí? Y de forma, digamos,
una vez que nos sentamos, no nos fuimos más. Seguimos hasta el día de hoy. Contanos un poco cómo fue ese episodio. Sí, bueno, en realidad ese episodio que mencionás y este otro que mencionaba del asentamiento de la Compañía Argentina de Pesca en Great Beacon, en Georgias, los dos son efecto, de alguna forma, consecuencia del rescate que Argentina hace de la expedición antártica sueca de Otto Nordenskjöld un año antes, en 1903. ¿Sí? A esa expedición, bueno, había naufragado el barco a la expedición de la Antártida. Hacía 2 años que estaban los internantes ahí en la Antártida. Entre los internantes estaba alférez José María Sobral, que fue el primer argentino que invernó a la Antártida y realizó tareas científicas. Lo hizo durante 2 años porque, como naufragó el barco, se tuvieron que quedar un año más a invernar. Bueno, ese rescate que realiza la corbeta Uruguay en 1903 tuvo, o sea, repercusión mundial, ¿no? Va a tener toda esta serie de consecuencias de que se va a instalar este asentamiento en Great Beacon. Nos vamos también a hacer cargo del observatorio meteorológico que estaba en la isla Lauri, en las Orcadas del Sur, porque lo que le da el rescate, este rescate de la corbeta Uruguay, comandado por Irizar, a Argentina, es conciencia de que tenía los medios materiales y humanos como para poder proyectarse finalmente a la Antártida, ¿no? A la Antártida Argentina. En realidad eso ya estaba en los planes de Argentina ya desde el siglo XIX, ¿no? Habían planes de instalar bases científicas, incluso de hacer explotación de ciertos recursos, incluso bueno, de exploración también. Más que todo en 1880, donde surgen varios proyectos para ir a explorar la Antártida. Pero Argentina estaba más que todo concentrada en ese momento en la cuestión de Patagónica, también por Chile, que estaba avanzando también hacia el sur. Entonces, el Estado argentino decide concentrar los recursos ahí en la Patagonia y dejar la Antártida para más adelante. Bueno, Bueno, lo ahí que... quería resaltar esto que estás mencionando, que es muy interesante y sobre todo para quien se está sumando al ciclo y está incorporando este conocimiento antártico, si se quiere, para adjetivarlo de alguna manera, que es que se consolida nuestra soberanía en la Antártida como episodio histórico a raíz de un hecho solidario, ¿sí? Que era rescatar el naufragio de una expedición sueca, corregime, ¿no? Si me equivoco. Sí, Es interesante esto. una expedición sueca a la que le habíamos dado ayuda, el Estado argentino le había dado ayuda y estaba participando también este marino argentino realizando tareas científicas. Es como que si vos mirás un poco la historia antártica argentina, está esta primera presencia que mencionábamos recién, viste, de los foqueros, de las autorizaciones a los foqueros, el tema de Malvinas, y después, por la ocupación ilegal de Malvinas por parte de los británicos y también por esta serie como de enfrentamientos internos, ¿no? Entre unitarios y federales, ¿no? Que el país por décadas se va a ir como desangrando en estos conflictos internos hasta que recién se logra, digamos, una consolidación del Estado Nacional a fines del siglo XIX. Esto va a retrasar de alguna forma esa primera proyección, ¿no? Que estaba haciendo Argentina en su territorio antártico. Se va a retomar en los planes, como te digo, a fines del siglo XIX, pero solo en los planes, porque en realidad se pone como prioridad otra cosa, otro territorio, y recién ahí, con este rescate, esta ayuda y rescate, Argentina va a decir, bueno, ahora sí tenemos los medios humanos y materiales como para poder proyectarnos a nuestro territorio antártico. Y algunas de las consecuencias de este rescate va a ser justamente, como te decía, lo de la Compañía Argentina de Pesca en Georgias del Sur, y esto que mencionabas vos, de que nos hacemos cargo del observatorio que había instalado una expedición antártica escocesa en las Islas Orcadas. Los escoceses hacen la expedición en 1903, instalan este observatorio meteorológico, geomagnético. Se quedan ahí un año y cuando el jefe de la expedición, Bruce, vuelve a Buenos Aires, dejando a un grupo muy reducido en las islas, vuelve a Buenos Aires y él le quería entregar este observatorio a algún país para que continuara con esos trabajos, porque ellos ya tenían que volver a Escocia después de un año. Entonces, bueno, Bruce dice, en realidad le corresponde a Argentina, porque entiendo que este territorio es argentino. Y aparte cuando vuelve unos días después de que había vuelto la corbeta Uruguay a hacer rescate y dice, no, bueno, sin duda es Argentina la que
la que tiene que hacerse cargo de esto, la que tiene que continuar estos estudios, ¿no? No solo por una cuestión territorial, sino también por una cuestión de capacidad antártica, ¿no? Y también la actitud, esto que vos decías, de solidaridad, ¿no? De que la Antártida es muy importante. Dado quiero resaltar eso que estás mencionando, porque es muy interesante, digamos, para desglosarlo, de que nuestros argumentos de soberanía no es que, si se quiere, son caprichosos, digamos, no son más que sólidos, y hasta me atrevo a decir que somos uno de los países, entre comillas, mejor plantados a la hora de argumentar nuestra soberanía, tanto en el Atlántico Sur como en la Antártida. Y así como en alguna época, en el siglo XVIII, los franceses fueron los primeros en instalarse en Malvinas, cedieron, digamos, su instalación a España, y de España pasaron a ser argentinas, acá hay como un fenómeno medio parecido. Hubo una instalación escocesa breve, y que quienes participaron, este Bruce sería como una especie de Bougainville antártico, ¿no? Que al momento de, a pesar de hacer esa instalación en las Islas Orcadas, se dirige hacia Buenos Aires, hace una cesión de la Argentina, porque está haciendo un reconocimiento de que hay una especie de continuidad casi hasta natural de soberanía, ¿no? Y es interesante mencionar, esto ya es una apreciación personal, ¿no? Que siempre se habla de nuestro país como que, bueno, somos un país de segundo, un país de tercera, ¿no? Siempre se critica a nuestro país. Y acá es interesante destacar que la Argentina, en la visión de Bruce, este escocés, era quien tenía además la estructura y la capacidad para poder sostener esa proyección hacia a la Antártida, digamos, ¿no? Sí, sí, y no se equivocó, porque, o sea, Argentina toma posesión del Observatorio Orcadas y hasta el día de hoy mantuvo una presencia continua, ininterrumpida, conciencia, o sea, constante, desde ese momento hasta hoy en día. O sea, es algo que no tiene ningún otro país en la Antártida. Los países que siguen en la lista, digamos, de presencia permanente recién la van a tener a partir del 40 o 50. ¿Sí? O sea, llevamos como 40 o 50 años, estamos 40 o 50 años adelantados, ¿no? A resto de los países con presencia permanente en la Antártida. Fíjate que después, cuando los británicos emitan una carta patente, el monarca del Imperio Británico, en 1908, una carta patente que va a reclamar el territorio antártico, reclaman los británicos, que cubre todo el argentino y el chileno, ¿no? También la Georgia, la Sandwich, y esa primera carta patente reclamaba incluso, además de Malvinas, Tierra del Fuego, el sur de Patagonia, el sur de la región de Magallanes de Chile, o sea, una cosa increíble. Después la corrigieron en 1917 y dijeron, bueno, solo Antártida, Malvinas, Georgia, Sandwich, ¿no? Solo, entre comillas. Pero fíjate, reclaman, hacen esa carta, emiten esa carta patente. Y en ese momento no había ningún británico, o sea, en forma permanente en la Antártida, pero sí argentinos. Los únicos que estaban ahí en la Antártida, en ese territorio que ellos estaban diciendo es nuestro, eran argentinos, viviendo ahí en forma permanente. No había ni un solo británico, había alguna que otra expedición que iba. Permitime el ping-pong con Malvinas. Esto que mencionás es, claro, como que los británicos tienen pretensiones de soberanía, pero sin hacer ejercicio de soberanía. Es como que desde Londres, digamos, en el caso de Malvinas, ellos decían que cuando se fueron en 1774 dejaron una placa de plomo, y que esa placa de plomo era una especie de indicio de soberanía, ¿no? Casi por streaming, ¿no? A distancia, y lo mismo pretendían con la Antártida en 1908. Sí, sí, es la época del auge del imperialismo europeo, ¿no? O sea, la mitad de África era británica, o sea, la parte de Asia, bueno, el Caribe, o sea, colonias por todo el mundo. Y el plan explícito, porque esto lo van a decir funcionarios británicos ahí en la década del 20, va a ser poder lograr el control de toda la Antártida, reclamando un sector ellos, reclama otra parte de los australianos, otra parte de los neozelandeses, que en esa época eran, podríamos decir, parte del imperio, de alguna forma. Pero bueno, se encontraron con algunos problemas en medio de ese plan imperial, digamos. Después sí, con la descolonización en la década de 40, 50, van a ir perdiendo buena parte de los territorios, ¿no? De las colonias, pero no todas, como sabemos bien, ¿no? Ahí te quería sumar eso de que, bueno, se encontraron con problemas, ¿sí? Ahí vos mencionaste la década del 40, década del 50, ese reordenamiento después de la Segunda Guerra Mundial, y esto en tu libro lo reflejás muy bien, ya directamente en la tapa. Hay dos figuras, digamos, que son de nuestra historia, si se quiere, historia sudamericana, que son
el general Perón y el general Ibáñez del Campo, ¿sí? Contale un poco a la gente, y que eso vos resaltás esto en tu libro, ¿cómo fue esa solidaridad argentino-chilena a la hora de discutir la soberanía sobre la Antártida? Sí, bueno, hay una cuestión de que generalmente cuando hablamos de Chile y Argentina y hablamos bueno, de Antártida, lo primero que piensa generalmente el que escucha esto es, bueno, pero en realidad Chile no es un aliado, ¿no? Piensan en todo el tema del Beagle o en Malvinas. Y en realidad en la cuestión antártica en esa época, o sea, la alianza entre Chile y Argentina fue muy estrecha. O sea, fueron aliados polares totales en contra del Imperio Británico. Hay un par de incidentes que no voy a contar por cuestiones de tiempo, pero bueno, en 1953 los británicos destruyen un refugio chileno y uno argentino y se llevan prisioneros a los marinos argentinos que están en ese refugio, esto en la isla de Excepción. Justamente estaban reunidos Ibáñez del Campo y Perón y bueno, van a responder de forma muy enérgica a los dos, apelando también en la OEA, de hecho, y van a decirle al Imperio Británico que cualquier otro ataque a cualquiera de los dos países en la Antártida iba a ser respondido de forma conjunta por los dos países. Ya veníamos desde algunos años antes, el 47, 48, con reuniones con Chile. De hecho, se estaba ahí los dos países reconocen la existencia de una Antártida sudamericana, ¿no? Que le pertenece solo a Chile y Argentina y a ningún otro país. Como dicen en ese momento los diplomáticos de los dos países que firman varios documentos respecto a esta Antártida sudamericana, que comprende el territorio reclamado por los dos países, ¿no? Pero sí, la alianza con Chile, la verdad, en esa época fue increíble. Incluso ya a principios de siglo hay unas primeras reuniones, un primer diálogo en 1906 y 7, por el tema de que, bueno, nosotros estábamos ya en forma permanente en la Antártida, ellos estaban empezando a planificar también de alguna forma ir hacia la Antártida. Entonces tenemos una serie de reuniones, entonces se empieza a hablar de una Antártida americana, pero que también era chilena, chileno-argentina. Se intentó en las reuniones tanto de 1906 como la de 1947, 28, de ponernos de acuerdo en fijar algún límite antártico entre los dos reclamos. Porque hay una parte que se superponen, pero bueno, no se tuvo éxito en eso. Y justamente al no ponernos de acuerdo en 1906 sobre estos límites, esto fue aprovechado por el Imperio Británico. Vos fijate, las reuniones son ahí 6, 7, estos primeros diálogos de alguna forma, y en 1908 los británicos emiten la carta patente, ¿no? Es bastante clara la relación entre una cosa y la otra. Y bueno, volviendo a ir a lo que hablábamos de Orcadas antes, cuando uno dice presencia permanente desde 1904, ¿no? Y continua, está bien, llevamos 40 años, ¿no? Más que los otros países, 40, 50 años, pero no es una cuestión solamente de tiempo, ¿no? De mayor antigüedad, sino que esto tiene que ver también con haber creado de una forma, de alguna forma, haber sido la vanguardia de la humanidad en la Antártida. Porque si vos te fijás, el sistema de presencia, la forma de presencia que se instala ahí en Orcadas en 1904 con Argentina, que es la de dotaciones de científicos y técnicos que invernan y se van renovando año a año, ¿no? Como si fuesen un ciclo, como si fuesen generaciones, ¿no? Es la presencia que después va a ser hegemónica en la Antártida. Lo van a utilizar todos los países. Cuando se instalen de forma permanente, todos los países van a utilizar esa misma forma de presencia, ¿no? Sí, se van a enviar expediciones de verano con científicos de verano, pero la presencia humana permanente en la Antártida va a ser así. Y en eso fuimos los primeros. ¿Sí? O sea, a modo de generaciones, de forma cíclica, las dotaciones se van renovando en forma anual, ¿no?
Esto tiene un montón de implicancias también, hasta incluso bueno, en la vida cotidiana, cultura, que se va desarrollando de alguna forma una especie, podríamos decir, de tradición de los antárticos, ¿no? De hecho, si vos entras a Wasser Casos o cualquiera de las bases permanentes argentinas, vas a ver que cada dotación deja su foto, ¿no? Como si fuesen ciclos, como si fuesen generaciones, ¿no? Y hay conocimientos, prácticas que se van pasando de dotación en dotación, de ciclo en ciclo. Y de alguna forma uno puede llegar a arrastrar algún tipo de tradición ahí, de cultura antártica o de identidad antártica argentina que se fue desarrollando a lo largo del siglo XX y sigue ahora en el siglo XXI, ¿no? Bien, me gustó mucho ese concepto de identidad antártica, ¿no? Porque de alguna manera lo que nosotros expresamos del museo, o sea que es el Museo Malvinas, digamos, pero digamos, este ciclo que es soberanía y memoria nos permite de alguna manera también abarcar otros espacios que hacen a nuestra soberanía nacional. Y bueno, hace un par de transmisiones estuvimos hablando con el ministro de Cultura y hablamos de estas cuestiones, de los aspectos de la construcción de una identidad que tenga perspectiva de soberanía. Y ahí. Te quería sumar, que bueno, es justamente donde vos te estás desempeñando ahora, el Instituto Antártico Argentino, porque la idea también de este ciclo, además de, bueno, el contexto de la pandemia, del distanciamiento, ¿no? De apostar a los contenidos en el marco de la virtualidad, también queremos aprovechar desde este espacio y desde este ciclo, difundir los espacios del Estado Nacional, quienes contribuyen, de alguna manera, y hacen a la estructura, de alguna manera, de nuestra soberanía, nacional. Porque si Malvinas no es un tema que está en la agenda mediática, imaginemos la Antártida, ¿no? Es como que, bueno, estamos todavía tratando de hacer que esto forme parte de la agenda nacional. Contanos y contale a la gente, sobre todo que nos esté escuchando, ¿qué es el Instituto Antártico Argentino? ¿Cuál es su origen? ¿En qué época se creó y en qué consiste? Bueno, el Instituto Antártico Argentino se crea en 1951, el 17 de abril, justamente, bueno, ahora estamos en el 70 aniversario del instituto. Lo crea, bueno, el presidente Perón por decreto, y en realidad la idea la venía impulsando el entonces coronel Hernán Pujato, del ejército argentino, que había sido compañero de Perón en la escuela de militar de montaña. Ambos eran montañeses. Pujato venía impulsando esa idea ya desde 1948, o sea, la ciencia argentina estaba presente en la Antártida desde principios del siglo XX, pero lo que no teníamos era una institución científica que organizara, centralizara la actividad científica antártica y también que esté compuesta, digamos, por especialistas antárticos. No, esto es, digamos, a la Antártida hoy van también científicos de otras instituciones, o sea, van personal técnico del Servicio Meteorológico Nacional, con nosotros van también gente de distintas instituciones, centros del CONICET, o de universidades, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires. Pero la diferencia, o sea, lo que marca la diferencia de tener una institución específica antártica, que de hecho fue la primera del mundo, la primera institución científica exclusivamente antártica cuando fue creada, después nos siguieron otros países, usaron el mismo modelo. La diferencia de tener una institución específica es que vos tenés personal científico que ya tiene experiencia en el lugar, o sea, no es lo mismo trabajar en el medio antártico a trabajar en otros medios, de repente que no son tan extremos o tan distintos, ¿no? La Antártida por momentos es como estar en otro planeta. Tenemos oxígeno, podemos respirar sin traje espacial, pero cuando tenés, no sé, temperaturas bajo cero extremas, la meteorología, bueno, no tenés árboles, no tenés, o sea, hay flora, pero es una flora que son líquenes, musgos, ¿no? Es tan extremo, tan particular, que ese es uno de los puntos a favor de tener una institución científica exclusivamente antártica. Tenés gente ya formada en ese medio, que lo conoce, que sabe lo que es hacer ciencia en ese lugar, y sabe lo que es de repente que tienen que ir a hacer un muestreo con temperaturas extremas, bajo cero, o que de repente estás
Me ha pasado a mí en los campamentos. Yo no sé, de repente vas a un campamento que decís, bueno, esto es, no sé, tenemos que estar 5, 6, 7 días, tenemos que terminar el trabajo. Ya no, nos repliegan con los helicópteros para ir a otro lugar, a continuar el trabajo en otro lugar. Y de repente te agarran temporales que duran días, que tenés que estar en la carpa encerrado, con temperaturas bajísimas, y terminás estando más de un mes en una isla desierta. ¿No? Y como que todo eso, o sea, requiere un personal que tenga experiencia en la Antártida, que sepa manejarse con los medios específicos también. O sea, es muy complejo hacer ciencia en la Antártida, y esa es una de las cuestiones, como te decía, fundamenta la creación del Instituto Antártico Argentino. De que se crea en 1951, o sea, se van incorporando científicos de distintas disciplinas, que se los va formando en lo que en ese momento se llamaba técnica polar, ¿no? Que es esto, todo esto que te digo, ¿no? De cómo manejarse, sobrevivir y trabajar en ese medio tan particular. Y una de las particularidades también que tiene el Instituto Antártico Argentino, que es, bueno, una de las cuestiones que a mí más me gusta de trabajar ahí, aparte, bueno, de todas las compañeras y compañeros que tenemos, es la gran diversidad de disciplinas científicas que tenés ahí. Porque, o sea, una de las cosas que más disfruto, bueno, ahora no tenemos trabajo presencial, pero en algún momento vamos a volver a tenerlo, es que vos te sentás a trabajar y yo qué sé, no sé, atrás mío tengo una bióloga marina que trabaja, no sé, con krill, enfrente tengo un glaciólogo, después tengo una paleontóloga, un climatólogo, no sé, es una diversidad muy grande la que tenés, y las charlas, los almuerzos, entonces se da como todo un diálogo interdisciplinario muy bueno. Eso también creo que es una ventaja, un potencial muy grande que tiene el instituto. En algunas áreas de trabajo lo hemos explotado, como por ejemplo en Caleta Potter, donde tenemos la base Carlini, y se dan trabajos interdisciplinarios muy buenos apuntados al cambio climático, ¿no? A los efectos del cambio climático, y a otras cuestiones también. Pero creo que todavía podemos avanzar muchísimo más en ese camino. Bueno, digamos, la función del instituto desde que nace, de alguna forma, es no solo la ciencia por la ciencia, sino también la ciencia por la soberanía, ¿no? O sea, no se puede defender lo que no se conoce, y qué mejor que la ciencia para conocerlo, ¿no? Ese continente que en ese momento era tan inexplorado, ¿no? Desconocido. De hecho, bueno, el instituto se crea en 1951, y fíjate que en 1957-58 tenemos el Año Geofísico Internacional. Esto es un evento que, bueno, el mundo científico es conocido, por fuera del mundo científico no tanto, pero fue el evento científico más importante quizás de la humanidad a nivel mundial, ¿no? Participaron más de 30.000 científicos de más de 60 países en un año de intensa actividad solar, y decidieron también que uno de los ejes más importantes del año geofísico iba a ser la Antártida. La Antártida. Estuvieron 12 países, ¿no? Haciendo ciencia. Uno de ellos fue Argentina, a través del Instituto Antártico. El Instituto Antártico fue clave en el Año Geofísico Internacional. Se hicieron estudios de aurora, estudios de biología, de glaciología muy importantes. Y no es casual, fíjate, que 2 años después, en realidad un año después de que termina el Año Geofísico Internacional, se firma el Tratado Antártico. Y los países que firman el Tratado Antártico son esos países que habían participado en la Antártida, en la Antártida del Año Geofísico Internacional, y habían creado el SCAP, que era el Comité para, digamos, Científico para Investigación Antártica. O sea, vos fíjate cómo está unida la ciencia a la soberanía. O sea, esa participación, de alguna forma, en el Año Geofísico Internacional, con la ciencia argentina que logró ese lugar destacado, fue lo que de alguna forma nos habilitó también, aparte de toda la historia argentina y la continuidad geográfica y todo, pero fue lo que nos puso dentro de ese grupo de países que decidieron dar este nuevo marco legal, este nuevo modus vivendi, podríamos decir,
a la Antártida, ¿no? O sea, y ahí nos transformamos en signatarios originales y reclamantes del Tratado Antártico, que bueno, de hecho ahora, en un par de meses, se cumplen 60 años de la ratificación del tratado, ¿no? En 1961. Muy, muy interesante. Entonces, esto que mencionás, porque, o sea, dijiste muchas cosas, voy a tratar de alguna manera ir. No, está perfecto, está perfecto. Voy a destacar la multidisciplinaridad científica o la interdisciplinaridad científica como forma de construcción de soberanía, ¿sí? Porque también para quienes nos están escuchando, siempre se habla del CONICET, se habla de los científicos, del rol de los científicos argentinos en nuestro país, y a veces lo decimos como una consigna abstracta, y a veces nunca está de más, digamos, focalizar en cómo eso se traduce en hechos concretos, digamos, ¿no? Porque uno por ahí piensa, bueno, paleontología, glaciología, puede ser oceanografía, suenan por ahí como disciplinas científicas que por ahí están muy lejos del ciudadano común, digamos, ¿no? Y por ahí ver cómo eso, que parece tan abstracto o tan difícil de alcanzar, porque además son disciplinas muy específicas, que también requieren de una formación, digamos, constante, digamos, y fuerte, digamos, también se traduce en hechos de soberanía que después replican también en la vida cotidiana. Es como que hay un ida y vuelta en ese sentido. Y donde no existe la grieta, digamos, algo que tanto se habla permanentemente, y nosotros también desde este ciclo queremos resaltar que cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de Malvinas, de Georgias del Sur, Centro del Sur, de Antártida, no hay grieta posible. Digamos, ahí son estos pocos hechos donde podemos decir que se genera una especie de espíritu argentino comunitario y nos unimos por una misma causa. Y hablando del Instituto Antártico Argentino que explicaste recién, para quienes nos están escuchando, ¿de quién depende el Instituto Antártico Argentino? ¿Depende de Cancillería? ¿Depende de Defensa? ¿Dónde ubicamos en el organigrama del Estado Nacional al Instituto? Sí, bueno, cuando lo crea Pujato en 1951, él precisamente... Lo hace depender, bueno, o el decreto de Perón, de la Secretaría de Asuntos Técnicos, ¿no? O sea, digamos, en ese momento es donde se toma conciencia de la importancia de la ciencia para la soberanía. Y no vamos a ser solo nosotros, el único país que toma conciencia de eso es la Antártida, ¿no? De hecho, un general chileno en ese momento, en el año geofísico, dice en la Antártica, porque yo decía Antártica, no decía Antártida, en la Antártica el arma es la ciencia, dice, ¿no? O sea, el arma para la soberanía. Bueno, en ese momento lo crean dentro de la Secretaría de Asuntos Técnicos, después va a pasar a Defensa. En 1971, en 1970 se crea la Dirección Nacional del Antártico, y ahí el instituto pasa a depender de la Dirección Nacional del Antártico. En realidad es como una institución, una misma institución que tiene dos patas, ¿no? El Instituto Antártico Argentino, o sea, es DNA, y a DNA, la Dirección Nacional del Antártico, sería más la parte política, de política antártica, ¿no? De gestión ambiental, de logística, y la parte administrativa, del instituto, podríamos decirlo. El instituto es, de alguna forma, la parte científica de la Dirección Nacional de Antártida. Es como la misma institución, o dos instituciones unidas. Esto es de 1970. Siguen bajo Defensa hasta el 2004. En 2004 pasamos a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Dependiendo de ahora lo que es la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, ¿no? Que está a cargo de Daniel Phillips. Bien. Y vos, y desde ya, después le contamos a quienes nos están viendo, queremos adelantar el agradecimiento de tu presencia aquí, porque no hace poco estuviste en la Antártida, desembarcaste hace no mucho acá en Buenos Aires, acá que estamos en el Museo de Malvinas y el Atlántico Sur. De paso, para retomar un poco, que nos están viendo, los seguimos invitando a que se sumen a seguir a nuestras redes, a nuestra página de Facebook, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y Pablo, estuviste en la Antártida. La charla anterior, el año pasado, la transmitimos, vos estabas en el Irizar. Estabas literalmente arriba del buque Irizar, previo, ¿sí?, a zarpar en dirección a la Antártida. Contanos un poco cómo fue esta campaña Antártica 2020-2021.
21. Y de paso, para quienes nos están escuchando, sepan qué es una campaña antártica, en qué consiste y cuáles son sus características. Sí, bueno, campañas antárticas, bueno, tenemos campañas antárticas de verano, pre-campañas y campaña de invierno, se podría decir, ¿no? O invernada también. En la campaña antártica de verano, que es, bueno, la que realizamos ahora, este año pre-campaña no tuvimos, pre-campaña es lo que se hace, digamos, en primavera, podría decirse, antes del verano. El año fue muy particular por la pandemia, ¿no? Hubieron varios países que directamente no hicieron ciencia en la Antártida, no, o no enviaron campañas, o se limitaron a relevar sus bases, si tienen abastecer y relevar las dotaciones, si es que tienen bases permanentes. Otros ni siquiera abrieron las bases. Pero bueno, la Argentina se tomó la decisión de no hacer campaña antártica, la pre-campaña. No abrir las bases de verano, pero sí hacer el relevo y abastecimiento de las bases permanentes. Eso había que hacerlo sí o sí, no había forma de no hacerlo. Y bueno, y de todas formas se redujo el personal que participa de las campañas, también el personal científico, o sea, fuimos muchos menos este año de lo que vamos generalmente. La campaña antártica de verano suele empezar en noviembre. Hasta y dura hasta marzo, ¿no? Noviembre, diciembre dura hasta marzo, puede durar hasta abril, como duró ahora. Bueno, en esa campaña que se realiza con distintos buques, siendo el principal el rompehielos ARA Almirante Irizar, también participan algunos avisos de la Armada. También, bueno, tenemos la vía aérea, ¿no? Con los Hércules de la Fuerza Aérea. En esa campaña lo que se hace principalmente es abastecer las bases, relevar las dotaciones que van a invernar, y se lleva también científicos que invernan y técnicos, y científicos y técnicos de verano que durante la campaña antártica de verano realizan tareas científicas, ¿no? Bien, esta campaña, como te decía, fue muy reducida por cuestiones sanitarias, ¿no? El objetivo principal, el lema principal de la campaña era no introducir el COVID en la Antártida, y de lo pudimos cumplir, o sea, con bueno, cuarentenas y distintos tipos de medidas preventivas. Bueno, fue muy difícil, muy complejo, pero la verdad que es una alegría muy grande que hayamos podido tener una campaña antártica de verano, que hayamos podido relevar a todas las dotaciones sin introducir el COVID en la Antártida. Lamentablemente sí hubo otros casos, bueno, otro país que bueno, no pudo lograrlo y terminó introduciéndose por lo menos a una de sus bases. Hubo otro país también tuvo que cancelar por casos de COVID en un buque que iba hacia la Antártida. Pero bueno, la verdad es una alegría muy grande haber logrado ese objetivo. Bueno, la parte logística, digamos, macro de las campañas antárticas y de la Antártida en sí, la realiza el Comando Conjunto Antártico, ¿no? Que es de defensa. Ahí tenemos, digamos, las tres fuerzas juntas, las tres fuerzas armadas juntas, realizando todo lo que es la parte logística de las bases, y bueno, de las seis bases permanentes que tenemos, cinco dependen justamente del Comando Conjunto Antártico. Hay también científicos en esas bases, o sea, son bases con una finalidad científica. Y una depende de la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino, que es la base Carlini. Bueno, Aprovecho y te básicamente. pregunto, ¿cuántas Sí. bases tiene la Argentina en la Antártida y cómo se posiciona nuestro país con ese promedio o con esa cantidad de bases en relación a los demás países del mundo? Bueno, Argentina es el país que más bases tiene en la Antártida. Tenemos seis bases permanentes que están abiertas todo el año, con dotación todo el año, y actividad científica también permanente. Y después tenemos siete bases de verano que se suelen abrir en la temporada de verano. Algunos años esas bases puede ser que no se abran por alguna cuestión particular, quizás porque no hay
mucha demanda de trabajo científico en el lugar. Y después tenemos también algunas bases que se han instalado en su momento y después, bueno, quedaron desactivadas o se perdieron porque estaban instaladas en barrera de hielo y esa barrera de hielo avanzó y, bueno, terminaron un témpano y terminaron en el fondo del mar, ¿no? Eso es algo que le pasó a varios países, como la base Ellsworth o la base Belgrano 1. Tenemos la base Sobral también, que está bajo hielo, como 15 metros bajo hielo. De hecho, uno de los proyectos de arqueología que tenemos, la arqueología en hielo, es ir a recuperar objetos de esa base. Bueno, y justamente decía, esto que te decía, las bases que se fueron flotando en témpanos, ¿no? Hace poco en Orcadas, un invernante nuestro del instituto y uno de un guardaparque, cumpliendo, ¿no?, con su trabajo de mantener, de cuidar el medio ambiente, también vieron flotando dos tachos de combustible de 200 litros. Bueno, se metieron con los trajes antiexposición, toda la rompiente, lo sacaron, imagínense el frío que hace ahí, ¿no? En temperatura bajo cero, el mar no se congela porque es salado, pero es temperatura bajo cero. Sacaron estos tachos y tenían las inscripciones raras, nos pusimos a investigar y descubrimos que en realidad eran de una base estadounidense, perdón, que había sido instalada en 1956, en el 56-57, para el año geofísico, del otro lado de la Antártida, en la barrera de hielos Ross. Esa base, bueno, quedó sepultada por hielo, después en el 87 salió flotando en un témpano también. Parte de ese témpano llegó a Orcadas en el 2002, se quebró en varias partes, algunas partes llegaron a Georgias, y, o sea, al parecer estos tachos de combustible habrían llegado desde el otro lado de la Antártida, navegando miles de kilómetros hasta Orcadas, en una parte en uno de esos témpanos, se derritieron, bueno, y salieron los tachos recién ahora, y los rescataron el invernante nuestro, el guardaparque, para cuidado del medio ambiente, ¿no? Y bueno, o sea, una reliquia histórica, encima llenos de combustible, una cosa, no se puede creer, los trajimos acá con el rompehielos, y bueno, nos vamos a sumar también como patrimonio histórico. Perdón, ese es un dato que yo no conocía, que me estoy enterando ahora, para que también se entienda la dificultad que es la presencia permanente, porque si no queda que la presencia permanente es simplemente plantar una bandera y nada más, ¿no? Es una construcción constante de soberanía. Las bases se congelan, se transforman en un témpano, se desprenden, supongamos, del continente y salen a flotar. Bueno, se desmembran las bases. Esas bases que te digo, por ejemplo, las nuestras, lo que era la base Ellsworth y Belgrano 1, en realidad Ellsworth la instala a Estados Unidos y después del año geofísico se la da a Argentina y es la primera base gestionada directamente por el Instituto Antártico Argentino. Esas bases en una época se solían instalar sobre la barrera de hielos. Iban con un buque, con un rompehielos generalmente, hasta el borde de la barrera y ahí desembarcaban todo el material y instalaban la base ahí. El tema es que, bueno, las barreras de hielo van avanzando y se van desprendiendo témpanos. Entonces, esas bases, por la acumulación de nieve que se va transformando en hielo, van quedando enterradas en hielo. De hecho, la base del Grano 1, cuando se desactivó en el 78, las primeras instalaciones ya están 25 metros bajo hielo. O sea, ya desde el primer año, desde el segundo año, ya los que vivían en la base del Grano 1 vivían bajo hielo. O sea, salían afuera para hacer los estudios, para trabajar, pero dormían, comían abajo del hielo. O sea, es una cosa increíble. O sea, como decís, es un medio particular, digamos, ¿no? Sí. A muchos le llaman hostil. Yo veo que usas la palabra particular para no usar la palabra hostil, porque uno tiene un cariño, digamos, ¿no?, por la Antártida, pero, digamos, instalarse en una base que ya el primer año está bajo hielo y que en los años subsiguientes ya queda esa instalación, entre comillas, inutilizada porque es inaccesible y además se desprende y, digamos, es realmente... Sí. Es una proeza importante, digamos. Sí. Bueno, yo diría quizás medio extremo podemos llegar a decir. Hostil no, porque la verdad que es un lugar espectacular, hermoso, o sea, tiene una belleza increíble. También es, casi prístino, podríamos decir, es uno de los lugares del planeta que está menos contaminado y por suerte, bueno, lo seguimos manteniendo así. Esta campaña también, la verdad, fue un éxito por la cantidad
de basura que se logró replegar de la Antártida, eso es importante, no hay basura que quede en la Antártida, todos los países están obligados a la basura que generan, sacarla del continente y procesarla, ¿no? Se hace una separación muy cuidadosa de los residuos. Bueno, esta campaña fue también un récord de los residuos que se trajeron de la Antártida, ¿no? Comparado con todos los años anteriores. Tuvimos varios años también donde tuvimos el rompehielos en reparación por el incendio, y eso también nos frenó un poco en cuestiones logísticas. Pero sí, el cuidado del medio ambiente es uno de los pilares fundamentales, ¿no? de la política antártica argentina. Sí. Vos mencionaste. Algo que decías justamente, esta cuestión de lo que es el medio antártico y lo que decías del tema de la grieta, ¿no? Y demás. La Antártida también, yo creo que tiene un potencial muy grande a nivel nacional para la sociedad argentina. Pero si vos te fijás, es un lugar donde los que vamos y trabajamos allá, ¿no? Como que dejamos de lado todas las diferencias. O sea, si vos te fijás, tenés bueno, civiles y militares trabajando juntos, tenés las tres Fuerzas Armadas trabajando juntas, ¿no? Entre ellos, o sea, conocemos, bueno, sin hablar en Malvinas, la historia que ha habido, incluso también de enfrentamiento, digamos, entre las distintas fuerzas, ahí las tenés a las tres juntas trabajando en conjunto, con un comando conjunto antártico, y también distintas instituciones civiles. La verdad que trabajamos todos codo a codo, a la par, en todas las bases, en todos los medios, que no digo que en el resto del territorio nacional no se dé, sí, pero ahí es como uno lo ve de forma cotidiana más clara, porque también uno está trabajando, digamos, todos los días de la semana en la tarde, no es que decir, bueno, che, es, no sé, sábado, feriado, no, siempre hay algo que hacer, o sea, sea lo que es mantenimiento de la base, sea hacer agua en algunas bases. Tenés que ir, cortar el hielo, poner un derretidor para hacer el agua para tomar, para higienizarte, para cocinar. Las tareas científicas, o sea, hay muchas que son todos los días salir a tomar mediciones, ¿no? Y ahí es codo a codo, o sea, realmente hay una unidad entre las distintas instituciones, entre militares y civiles, para. Por un trabajo colectivo y un bien social colectivo, ¿no? Por la ciencia y por la soberanía. De hecho, es muy particular porque, si vos te fijás, o sea, no es una vía colectiva, comunitaria, podríamos decir, donde uno comparte todo, o sea, no hay diferencias, todos comemos lo mismo, ¿no? Compartimos los almuerzos, las cenas. Los espacios son también colectivos de alguna forma. No hay diferencias, podríamos decir, de clases sociales, porque no es que tenés, digamos, una acumulación de bienes privados, ¿no? No es que tenés uno que es rico y el otro que es pobre, todos tenemos lo mismo. O sea, los alojamientos que tenemos son prácticamente todos los mismos. Puede ser que al jefe de base se le dé un poco más de privacidad y de comodidad para que pueda hacer su trabajo, bueno, digamos, un poco más tranquilo. Pero no existen ni siquiera esas diferencias sociales o económicas. De verdad que uno no tiene un kiosco, ni un banco, ni dónde gastar plata, así que cuando vas a la Antártida directamente no llevas dinero. O sea, y la ropa que te puedes llevar es muy reducida, así que si hay diferencias de clase social, digamos, acá en el continente americano, eso queda de alguna forma diluido también allá. Entonces sí, es... ¿Eso crees vos, perdón, que hace al espíritu antártico, de alguna manera? Sí, creo que hay, o sea, justamente Leal, el general Leal, que es... bueno, fue el comandante de la expedición terrestre al Polo Sur de la Operación 90-65, fue el primer director también de la Dirección Nacional del Antártico. O sea, él tenía una frase que era algo así como: la Antártida obliga a ser amigos, ¿no? O sea, obliga a esta cuestión de cooperación, de solidaridad. Y en las bases antárticas argentinas lo que se da también es, o sea, esta solidaridad y este también trabajo en conjunto, dejando de lado las diferencias,
por un bien nacional, ¿no? Por un bien nacional y también para toda la humanidad, ¿no? Que es la ciencia. Y bueno, la soberanía en el caso nacional, ¿no? Creo que en ese sentido es que hablo del gran potencial que tiene la Antártida, ¿no? O sea, la Antártida Argentina, el hecho de ir, trabajar, vivir ahí, creo que nos muestra de que es posible crear, construir otra sociedad donde, si bien las diferencias las tenemos y siempre las vamos a tener, son diferencias que, bueno, al momento de construir o reconstruir un país, las podemos dejar de lado, ¿sí? Y después, bueno, las discutimos a la hora del almuerzo, si querés, en la cena, pero cuando nos vamos, cuando tenemos que salir a hacer hielo, a hacer agua, o a hacer mediciones, o a, no sé, a caminar en medio de un temporal para poder hacer un trabajo o algo. O en los botes, ¿no? Buceo, en los barcos, ahí dejamos de lado todas las diferencias, ¿no? Creo que ese es uno de los potenciales más grandes que tiene la Antártida para la sociedad argentina, que es justamente enseñarnos a eso, a que las diferencias están, pero dejándolas de lado podemos construir o reconstruir un país mucho mejor. Bien, me quedo con esas consignas porque podríamos hasta incluso pensar que nuestro país se tiene que construir de sur a norte y no de norte a sur, digamos, ¿no? Sí. Invertir un poco la lógica con la cual estamos acostumbrados, ¿sí? Ya sea por cuestiones cartográficas, geográficas, ¿no? Que bueno, no vamos a abordar acá, pero esta idea de, bueno, construir soberanía de sur a norte, ¿sí? Romper un poco esas estructuras tradicionales. Y aprovechando esta idea de difundir, ¿sí? Porque así como el propósito del ciclo es difundir la construcción de la soberanía de la Antártida, el rol del Instituto Antártico Argentino, vos mencionaste recién que cumple este año 70 años el Instituto Antártico Argentino. Contale un poco a la gente qué es lo que estamos de alguna manera construyendo con, digamos, con el Museo Malvinas, con el Instituto Antártico Argentino, en términos museológicos, para que esperemos que en no mucho tiempo y con el distanciamiento social en este contexto de pandemia, la gente el día de mañana va a poder ver en nuestro museo. Sí, bueno, la idea es justamente, bueno, una muestra donde el público de alguna forma pueda observar la trayectoria del Instituto Antártico Argentino, ¿no? Los grandes logros a lo largo de estos 70 años de historia, pero también esta gran diversidad de trabajo científico que se hace en el presente, ¿no? Esto que estábamos hablando justamente del carácter multidisciplinario del instituto. Entonces, bueno, tenemos como un recorrido histórico de alguna forma de estos 70 años, aunque arrancamos un poquitito antes. La ciencia, como decía, la ciencia argentina de Antártida en realidad arranca ya a principios del siglo XX. Después sí, bueno, ya tomamos la creación del instituto, Pujato, los grandes logros del Instituto de la Geofísica Internacional, sus consecuencias. Después políticas para el Tratado Antártico. Tenemos las distintas bases que administró el Instituto Antártico Argentino también, las primeras científicas que hicieron trabajo de campo en la Antártida, las primeras argentinas, hace ya más de 50 años, ¿no? Las mujeres fueron ocupando en la Antártida un rol cada vez más central, ¿no? Incluso, bueno, en la base Carlini, que es la base de la Dirección Nacional del Antártico, y que es, digamos, podríamos decir, la usina científica de la Antártida Argentina. Si bien se hace ciencia en todas las bases argentinas, la mayor producción científica está concentrada ahí en la base Carlini. Y también se hacen los campamentos, Marambio, Ross y otras islas. La verdad, en la base Carlini, las mujeres. Y a pesar del machismo imperante, fueron ocupando lugares cada vez más centrales con trabajos, la verdad, cada vez más importantes. La verdad es algo que hay que destacar. Porque, bueno, si bien la Antártida tiene todos estos potenciales que decía, también hay un machismo. Y por suerte, cada vez menos, pero todavía sigue estando. También, bueno, vamos a mostrar estas cuestiones en
la muestra, ¿no? Y bueno, va a haber objetos históricos, instrumental científico, divulgación sobre cada una de las áreas que tienen el Instituto Antártico, los distintos departamentos, disciplinas, y también un poco tratar de transmitir, ¿no?, esa sensación, desde la subjetividad también, de lo que es esa experiencia de trabajar en ese medio, ¿no? Tiene una diversidad muy grande, no solo en cuanto a las disciplinas científicas que se hacen, sino también a lo que implica el trabajo de campo de esas disciplinas, ¿no? Porque de repente, para algunos muestreos tienen que estar buceando, es abajo del agua. Hay muestreos que son incluso abajo del agua y abajo del hielo, ¿no? O sea, cuando el mar está congelado. Hay trabajos que son en las montañas, en los cerros, ¿no? Tomando muestras de geología o de paleontología. Hay trabajos que son sobre glaciares, hay trabajos que son desde los helicópteros o desde campamentos, desde barcos, desde bases, o sea, desde botes. Es tan diverso también a nivel, digamos, logístico, de alguna forma, a nivel medios, el trabajo científico en la Antártida, que es, también es un universo en sí mismo. Hace poco justamente estuvimos difundiendo la convocatoria de invernantes para el año que viene, y lo que tratamos de hacer justamente era mostrar toda esta gran diversidad, ¿no? O sea, es también una aventura, o sea, ir y trabajar en esos medios, ¿no? Yo decía, a mí me había pasado, yo nunca había volado en helicóptero hasta que fui a trabajar a la Antártida, ¿no? La cuestión de los campamentos también. Los campamentos antárticos tienen algo, a diferencia de lo que es más el trabajo en base, que es que te conecta mucho más con el medio ambiente, ¿no? O sea, cuando hace mucho frío afuera, hace mucho frío en la carpa también. En la base quizás por momentos te olvidás de que afuera hay un temporal, ¿no? Y también si cuando está la fauna cerca, la escuchás. Y cuando está el silencio en la Antártida, esto lo han dicho varias personas que lo han sentido, o sea, a mí me ha pasado, o sea, de que el silencio cuando no hay viento, cuando no están los animales, ¿no? Es increíble, es como el vacío en el espacio, o sea, es un silencio absoluto. Me ha pasado una vez de escuchar, yo qué sé, dos personas hablando, y digo, ¿qué están acá al lado? No, están como a 200 metros. O sea, o un hielo que cae y te das cuenta que es un hielito que cayó en el agua muy lejos. Una anécdota que me contó una vez un científico de la década de los 70, que fueron a una isla fuera del sector antártico argentino, hace unos trabajos de geomagnetismo. Tenía que hacer unas mediciones que tenía, bueno, que dejar todo lo metálico lejos, ¿no? Y de repente escuchaba un ruido y no decía que ese ruido era un tic-tac, no sabía qué era. Y el tic-tac era del reloj de él, que lo tenía como a 10 metros, o a 15 metros, ¿sí? O sea, para que te des una idea de lo que es ese silencio. Y afuera, te estoy diciendo, en el exterior. Así que sí, es un lugar mágico, que también, bueno, más allá de todas estas cuestiones que hablamos, o sea, te brinda desde la subjetividad, una experiencia única, de conexión con la naturaleza, de conexión con ese mundo tan particular que es, la Antártida. Uno dice, bueno, es otro planeta. No, lo más interesante es que es nuestro planeta, una parte de nuestro planeta que conocemos muy poco y que afortunadamente todavía guarda cierto carácter prístino y eso es una de las cuestiones que lo hace tan importante a nivel científico, ¿no? Y justamente ahí se puede investigar también el impacto del ser humano, ¿no? Con la contaminación y otras cuestiones. Y bueno, lamentablemente también es uno de los lugares más afectados por el cambio climático, ¿no? El cambio climático no es que lo estemos generando desde ahí, sino desde todo el resto del planeta, pero está afectando más que todo a ese continente. Y te digo,
Personalmente, yo creo que tomé conciencia de la gravedad del cambio climático allá en la Antártida, porque me ha pasado uno de los lugares donde trabajamos, es una isla donde está el refugio, ¿no? De donde estuvo Sobral, la expedición sueca de Nordic, ¿no? Que en 1980 lo empezó a recuperar el Instituto Antártico Argentino, y bueno, hacemos trabajo de conservación ahí. Y te digo que ahí es uno de los lugares que tomé conciencia porque tenía una lengua de glaciar al lado que protegía la casa, que mantenía frío más o menos el suelo de permafrost, que es, bueno, una mezcla de hielo con sedimento, roca. Esa lengua de glaciar, uno en 1902, la foto de 1902 la ve ahí, en 1980, la foto es de 80 un poquitito más atrás, y ahora desapareció. O sea, desapareció totalmente. O sea, el glaciar está a 2 kilómetros de ese lugar. Está donde está el glaciar, nada, hay playa y mar, y estamos luchando en contra de los efectos del cambio climático, apuntalando el suelo de la casa, estudiándola junto con científicos suecos, que tenemos proyectos de cooperación, a través de sensores, estaciones meteorológicas, drones y otras tecnologías para ver de qué forma podemos frenar la erosión y el derretimiento del suelo donde está la casa, ¿no? Es como el cambio climático termina afectando incluso al patrimonio histórico en la Antártida. Y esto no es solo en ese lugar, es un problema que tenemos en varios lugares, en varios sitios históricos. Bueno, esto que te digo, de ver la desaparición de glaciares, ¿no? O sea, a través de la historia, La Base Orcadas es un istmo, está en un istmo que une dos partes de una isla, de la isla Lauri. Vos te fijás hasta los videos de cuando está, la foto cuando estaba en la base, los videos de la década del 50, 80, 90, al lado tiene un glaciar, ese glaciar de una morena fue retrocediendo. Fue retrocediendo a una velocidad en los últimos 30 años increíble. Y parte del lugar donde retrocedió hay una laguna. Y cuando hay marea alta, se unen las dos bahías, o sea, vas a tener, en un par de años vas a tener dos islas, ya casi prácticamente con marea alta tenés dos islas, ¿entendés? O sea, el efecto ahí se lo observa realmente, y bueno, en unas décadas, lamentablemente, quizás lo veamos también acá. Para finalizar un poco y con esta idea de difundir, hablamos mucho del tema de la presencialidad material, hablamos recién, bueno, vos mencionabas la cuestión medioambiental y esta necesidad de difundir, digamos, bueno, no solamente lo que hace el Estado Nacional Argentino en la Antártida, cómo es esa construcción, digamos, de soberanía en las partes más australes, digamos, de nuestra patria. Contanos, ¿cuáles son las redes sociales del Instituto Antártico Argentino? ¿Cómo hacemos para seguir las redes? ¿Cómo continuamos en este marco de la virtualidad, también en este marco de pandemia, para adentrarnos en la construcción de la soberanía en la Antártida y también para abordar estos temas que tan interesantes que mencionabas recién como el cuidado del ambiente? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo podemos acceder a material, ¿sí? Visual, audiovisual, sobre el Instituto Antártico Argentino? Bien, sí, en realidad las redes son muy nuevas del instituto, era una cuenta pendiente que teníamos hace años, pero bueno, el año pasado, por suerte, bueno, la Secretaría de Malvinas, Antártida Atlántico Sur y la ANA nos dieron el visto bueno para poder abrir las redes. De hecho, una resolución de CEMAS creó el área nuestra, que es esta área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión. Entonces, en base a esto dijimos, bueno, vamos a hacer difusión, divulgación. Y lo primero que logramos abrir fue un canal de YouTube del Instituto Antártico Argentino, que bueno, ustedes buscan YouTube, Instituto Antártico Argentino, ahí lo van a ver. Empezamos a hacer una serie de divulgación de los proyectos científicos del instituto, que son varios. Vamos sacando episodios de poca duración, 7, 8 minutos, donde entrevistamos generalmente a los jefes de los proyectos, también a algunos de los que participan, y nos cuentan más o menos en qué consisten esos proyectos, ¿no? Y mostramos imágenes también de lo que es el trabajo de campo, trabajo de laboratorio. De los proyectos científicos. Esa serie se llama Laboratorio Antártida, la pueden ver ahí en el canal de YouTube. También tenemos una que es Huellas de Hielo, que es de historia antártica argentina. Tuvimos que frenar un poquito ahora por la campaña, pero ahora vamos a retomar y vamos a hacer más episodios. Y después lo que también subimos en el
en el canal de YouTube, son videos históricos, materiales históricos que están en Fílmico, ¿no? Y que vamos recuperando junto con el Museo del Cine Pablo Ducros Hicken, con el cual tenemos un convenio de cooperación. Venimos ya desde hace algunos años, ahí bueno, con nuestro colega, mi colega Andrés Levinson, que es historiador, y también Leandro Aristorti, y voluntarios de ahí del museo, venimos recuperando, rescatando lo que es el cine antártico argentino, ¿no? También es una puerta a esa cultura antártica, ¿no? El cine es para mí el mejor documento para estudiar una sociedad, ¿no? Porque si vos te fijás, ¿qué mejor reproducción de la realidad, ¿no?, que puede hacer una sociedad que el cine, ¿no? Por todos los medios complejos que implica, entonces de alguna forma la sociedad te está diciendo cómo entiende, no sé, determinada cosa. O sea, ¿qué mejor para ver cómo Argentina entiende la Antártida argentina, ¿no?, la sociedad argentina, que el cine, ¿no? Bueno, entonces todos esos materiales, algunas son cosas increíbles, la verdad, espectaculares, de sucesos argentinos o hechos también por el videos hechos por el instituto, los 60, 70, imperdibles. Luego, todos esos materiales los pueden ver también en el canal de YouTube. Después lo que logramos abrir es el Instagram también del Instituto Antártico Argentino. Y el Twitter, esto lo abrimos ya con la campaña, empezando la campaña, el Twitter de la DNA IA, ¿no?, de la Dirección Nacional de Antártico, Instituto Antártico Argentino. Y ahí estuvimos, bueno, subimos todo lo que son novedades, o sea, que es el trabajo de campo de los proyectos, trabajo de laboratorio, también algunas cuestiones logísticas, algunas novedades antárticas, aniversarios, también un poco de historia antártica, y los tenemos muy activos, si vos te fijás, o sea, prácticamente estamos publicando cada 2 días, estamos publicando alguna noticia. Sí, bueno, esas son por ahora las redes que tenemos, y también estamos colaborando con distintos proyectos de distintas productoras, para documentales antárticos, para poder, bueno, difundir también a través de la televisión. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, la verdad que aprendimos un montón, lo mismo nos pasó con la charla anterior, sin duda es muy impactante lo que es la Antártida argentina, ¿no? Todo lo que eso implica, la interdisciplinaridad científica, la construcción de soberanía, el estar presente ahí, la discusión por el medio ambiente, digamos, ¿no? También a su vez la difusión, en lo que nosotros llamamos en el ciberespacio, ¿no?, en las redes sociales, y bueno, próximamente a quienes nos están escuchando y quienes no puedan visitar, van a encontrarse, digamos, en nuestro museo, esta muestra temporaria que vamos a realizar en conjunto con el Instituto Antártico Argentino en su 70 aniversario de su creación. Así que Pablo, muchísimas gracias, siempre muy agradecidos acá desde el Museo de Malvinas por tu presencia, tanto material como virtual, y nos vamos despidiendo y nos encontraremos el viernes que viene por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Hasta pronto. Bueno, Juan, muchísimas gracias a vos por la invitación, y bueno, buenas tardes para todas y todos.